The Political History of Argentina from 1930 through 1983 is a series of painful frustrations. The first military coup d'etat in September 1930 started a long tradition of violence and persecution. Squashed by continuous oppression, the people rallied to elect Juan Domingo Perón in 1946. He was a contradictory leader who manipulated his followers with a blend of social doctrine and fascism. In 1955, a military revolution forced him into exile. In 1972, the youth movement created the guerrilla group Los Montoneros and succeeded in bringing Perón back to power. To their dismay, he turned into a right-wing extremist who scorned them. Once again clandestine, Los Montoneros sought recognition through violence. After Perón's death in 1974, his wife Isabel assumed the presidency. Anarchy followed, and on March 24, 1976, a military junta took over. From that day, the armed forces engaged in the systematic cleansing of opponents until 1983. Their brutal repression left behind wounds that still haven't healed. One of those wounds is the massacre of five members of the Irish Catholic Palatine community at St. Patrick's Church in Buenos Aires. Such tragedy can only be understood within the context of the violent times surrounding it. This is the story of those five consecrated men, a story of life and death. El comando de la zona 1 informa que en horas de la mañana de la fecha, elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Liden y Pedro Dufó, y a los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barlete. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia de San Patricio, cita en la calle Estomba 1942, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener patria, tampoco tienen Dios. Efectivos de las fuerzas conjuntas se hallan abocados a las investigaciones correspondientes. Desde el 17 de marzo del 76 hasta la trágica madrugada del 4 de julio, convivo en la comunidad, participo de la comunidad con Alfi, con Salvador, también con Emilio, Alfredo y Pedro. Pedro, que tenía un aspecto, bueno, sacerdote maduro, un hombre mayor, y tenía un aspecto un poco así huraño, pero había que conocerlo, había que profundizar un poco para disfrutarlo realmente, ¿no? El haber convivido con Alfredo Liden para mí fue un gran regalo de Dios. Alfredo era una presencia de paz, pero de esa paz que solo Dios puede dar. Era un hombre de Dios. Alfredo Liden, un hombre muy lleno de Dios. Pero tenía algo que era muy especial. Lo que hacía después de rezar sus oraciones de la noche, que era antes de dormir, tenía Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Y eso siempre leía algún parrafito así como y después se dormía. Alfi preparaba mucho sus sermones, y lo preparaba desde la oración. Alfi, durante la semana, siempre tenía su Biblia abierta, iba leyendo la palabra, le iba rezando, le iba conversando, iba escribiendo. Le daba un lugar muy destacado a este servicio de la predicación, del anuncio de la palabra. Y yo recuerdo así sermones muy, muy firmes, muy claros, defendiendo estos valores de la vida, de la justicia,
defendiendo los valores de la solidaridad con los hermanos que sufren, denunciando que todo lo que fuera muerte, todo lo que fuera persecución, no podía responder nunca al Evangelio. Conocí más que a los otros cuatro su anhelo de servir a los jóvenes, de acompañar a los jóvenes, de entregarse a los jóvenes, de querer ser muy fiel al Señor, su gana de ser sacerdote. Salvador tenía unas ganas muy grandes de ser sacerdote, necesitaba ser sacerdote. Era un gran educador, tenía mucha paciencia para los jóvenes, era una persona muy inteligente y ponía su inteligencia al servicio del Evangelio y al servicio de la vida. Era una persona que también estaba muy inquieto por todo lo que fuera injusto, por todo lo que le hacía mal a las personas y por buscar formas de superación de todo eso. Y en ese momento a nosotros los jóvenes se nos... Yo tengo la sensación, quizás sea mía, pero creo no equivocarme, por lo menos en la gente que tomó ciertas posturas. Inclusive creo que influyó en mi decisión vocacional. El ser motor de un cambio en la historia. Creíamos nosotros que podíamos hacerlo. Creo que a la gente, a la juventud que le llegó el mensaje y que tomó una decisión, tengo la sensación que tuvimos esa impresión, que nosotros podíamos hacer un mundo mejor. Lo digo desde el punto de vista de los cristianos y aquellos que no eran cristianos también planteaban lo mismo. En la iglesia se hablaba del hombre nuevo, especialmente el hombre nuevo que venía de América Latina. Y en América Latina era un continente que se lo veía como muy cargado de jóvenes, era un continente, el continente que en esa época tenía más jóvenes en edades de 20 a 30 años. Entonces era un poco como que esa juventud que traía nuevos, que como juventud es idealista, era la que podía cambiar un poco, empezar a cambiar la historia del mundo, que el mundo fuera menos injusto. Volantes, armas nunca. En San Patricio solo guardamos volantes. La última vez que yo vi a Emilio fue unos 20 días antes de su muerte. Nos encontramos en el salón parroquial. Yo llevaba los folletos del CPL, Cristianos para la Liberación. Si los milicos nos encontraban con eso. Había recibido la orden de entregárselos a Emilio. Él era nuestro enlace con la columna sur de Montoneros. Hablamos tanto esa vez. Yo me había separado de mi marido. Quería dejar la organización. Me quería abrir y él era uno de sus dirigentes. Yo tenía que pensar cómo salvar a mi hijo, no en la revolución. Pobre Emilio. Tan buen mozo. Es como si lo estuviera viendo. Me hablaba de dejar el seminario para entrar en la clandestinidad. Entonces, registro los problemas o las dificultades que se plantea la promoción de él dentro de la organización de Emilio y las contradicciones, digamos, que esto representa. Los pasos que se fueron dando fueron sobre la base de que el compromiso, ¿no es cierto?, los compromisos con el trabajo político, con las relaciones con la gente y en defensa de los intereses de los trabajadores, de los sectores más humildes de la sociedad con los que nos habíamos venido comprometiendo.
están esos sermones típicos, ¿no? Esos que hablan de la caridad, los de compartir, o el, por ejemplo, el famoso del samaritano. Los sermones son los sermones. El Evangelio está, o sea, el Evangelio es maravilloso. Vos podés hacer del Evangelio algo muerto o algo vivo, digamos. Y él lo que hacía era esto, hacer algo vivo, ¿no? Esta madrugada, golpe. Videla, Macera, Agosti. He estado bastante tenso, pero algo de oración me serenó. A la salida, al final de la misa, a la salida generaba las opiniones más dispares. Desde gente que cada vez admiraba más la claridad de concepto de Alfie para transmitir ideas o para calificar, como la de otras personas que decían que el púlpito o el altar o una iglesia no era el lugar como para andar diciendo eso, en comillas, eso. No podemos oponer violencia contra violencia. Desde el gobierno no se puede combatir la violencia con la violencia. En todo el país surgen testimonios de gente que es arrestada y de la que no se conoce su destino. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados. Leemos el Antiguo Testamento donde vemos al pueblo de Israel perseguido, maltratado y exiliado, y nos conmovemos ante estos pasajes. Y no podemos conmovernos, no podemos reconocer en estos días la persecución que sufre nuestro pueblo. Solo nos queda el camino del compromiso, un camino que en estos días puede llevarnos a la muerte. Para los que creemos en la vida eterna, el compromiso es una prueba. En la negativa al silencio, no temamos a la muerte. Temamos a convertirnos en sepulcros vivientes. Entre los antiguos feligreses que entrevisté, los sentimientos de amor y odio que rodearon a Alfie Kelly estaban intactos tantos años después. Y gente que iban ahí, a la iglesia, a que lo denunciaban. Yo me había alejado en los últimos tiempos. Llegaban jóvenes que rodeaban al párroco. Kelly se llamaba. Yo y otras señoras nos sentimos desplazadas, empezamos a sentir que no había espacio para nosotros. Mire, mi marido es una persona muy importante. Yo no tengo ninguna necesidad de pedir que me acepten en un lugar donde no me quieren. Así que nos fuimos a otra iglesia donde no se hablaban de esas cosas. La política. Kelly era el peor. Siempre rodeado de muchachones de pelo largo, que no había que usar a la gente, que en el barrio explotábamos al servicio doméstico, o de las cosas que estaban pasando en el país. Las desapariciones. Sí, eso. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? En cambio, en la otra parroquia, si uno le hablaba al cura de esas cosas, lo sacaba carpiendo. Y es así como tiene que ser. Pero ellos no lo entendían. 15 de junio. Emilio quiere irse de nuestra casa. Tuvimos una escena violenta. Nos deja por su compromiso político. 2 la mañana del último día de su vida, Alfie Kelly se entrevistó con 2 religiosos vecinos de la parroquia. A ellos les confió que temía por su vida. Intercambiaron opiniones sobre una solicitud de vecinos notables del barrio pidiendo la expulsión del padre Kelly por comunista.
una acusación que en esos días equivalía a una condena a muerte. Integrantes de la organización Montoneros, el 2 de julio de 1976 al mediodía, colocan una bomba en dependencias policiales causando la muerte de 18 de sus integrantes. Durante los días siguientes serán ejecutadas en represalia decenas de personas. En esa noche, Alfie nos comentó de que estaba circulando algunas acusaciones en contra de él, incluso alguna gente que estaba juntando firmas, y realmente comentó que él temía por su vida, ¿no? Cosa que a mí me pareció una exageración, porque en aquel tiempo todos estábamos bajo signo de interrogación, ¿no? Fue una época así de mucha persecución, inicio del proceso militar, 1976, una época en donde muchas veces anunciar el Evangelio implicaba correr graves riesgos. Me pareció exagerado esa expresión de él de que su vida podía correr riesgo. Se lo comenté a Salvador, porque después esa noche cuando salimos de la casa, nosotros esa noche habíamos planificado una salida comunitaria, una salida de la comunidad, a la cual Alfie no podía venir y Alfredo Lian tampoco, porque tenían casamiento en la parroquia y Pedro tenía casamiento en Santo Domingo. Pero cuando estábamos yendo con Salvador para el cine, íbamos a ir al cine juntos para encontrarnos con Emilio e ir los tres al cine, yo le hice ese comentario, ¿no? Salvador, me parece un poco exagerado lo que decía Alfie. Durante la noche del crimen se hizo presente un móvil policial de la comisaría 37. Momentos después de hablar con los hombres encargados del operativo, se retiró dejando vía libre a los asesinos. Nosotros vimos el móvil charlando con la gente esta que estaba enfrente de la parroquia, ¿no? Estábamos un poco afuera, un poco adentro de la casa, para no llamar la atención precisamente. Y al rato nomás tocan bocina y lo llaman al custodio, que estaba ahí, ¿no? Ellos sabían de la presencia del custodio, obviamente. Y ahí le dicen que había un procedimiento y que iban a reventar unos zurdos. Ahora, justo en este momento, estoy indiferente. Me siento feliz de una manera indescriptible. Ojalá que esto sea leído. Servirá para que otros descubran también la riqueza del amor de Cristo y se comprometan con Él y sus hermanos cuando Él quiera que se lea. No pertenezco ya a mí mismo porque he descubierto a quien estoy obligado a pertenecer. Gracias, Señor. Thank you.
cerrada y el padre Alfredo Lieden acostumbraba a abrir muy temprano los domingos. Esperé hasta más o menos 8:50, cuando me di cuenta que, bueno, que no se sentía movimiento en la casa, que no había ruidos. Más o menos 8:05 decidí entrar por una de las banderolas, una de las ventanas que tiene la casa, más que nada para abrir la iglesia y hacer entrar a los fieles que estaban esperando en la calle, una mañana muy fría. Entonces, bueno, entré, tomé la llave, abrí la iglesia, hice entrar a la gente de la iglesia y luego, bueno, me predispuse a despertar a los padres pensando que estaban dormidos, que se habían quedado dormidos. Llamo insistentemente, no me contestan, comienzo a subir las escaleras y al llegar al primer piso veo que en la sala están los cuerpos tirados en el piso, boca abajo. En ese momento pensé que era una pesadilla que estaba viviendo. Y bueno, nos contaron, después de recorrer la familia, avisar a los tres que quedaban en el campo, Cornelio volvió con Clemente a avisarle a mi suegra. Y mi suegra, claro, la primera reacción de ella fue decir: bendita sea la voluntad del Señor. Prefiero ser la madre de un asesinado y no la madre de un asesino. Sin la colaboración del padre O'Neill, esto hubiera sido prácticamente imposible. Y lo digo no solamente por toda la ayuda material, me refiero al acceso que me dio a determinado tipo de materiales o facilitarme la entrevista con determinadas personas, sino por algo que me parece más importante, digamos, que es, primero que nada, la convicción que yo recibí enseguida de que acá había por lo menos una persona que estaba convencida de que este terrible hecho ocurrido en el año 1976 no podía quedar en el olvido. Una convicción muy profunda, no es una convicción de aquellos que hacen alaraca, que se la pasan hablando, de aquellos que tratan de convertirse también en parte de un show, sino por el contrario, una convicción muy profunda, una convicción de un hombre que creo que es de una gran integridad espiritual y moral, y que, profundamente golpeado por aquello que ocurrió en 1976, creo no equivocarme en decir que ha convertido de alguna manera a la lucha por la memoria de sus compañeros, de sus amigos, de sus discípulos, en el objetivo principal de su vida. Pensábamos que el cardenal diría algunas palabras, pero él no dijo nada. Miramos al nuncio, como que él lo haría. La misa era presidida por su hermano, el hermano Padre Lieden, que era el obispo zonal de Belgrano, el señor Guillermo Lieden. Él no podría hablar, ¿no? Estaba tan turbado, ¿no? Y yo entonces me sentí como llevado, ¿no?, por la mano de Dios. Otro, ¿no?, y pensé, no voy a permitir que los sepultemos en silencio, ¿no? Y fui al ambón allí y hablé por el espacio de 10 minutos, ¿no? Pero yo no recuerdo todo lo que dije. El ministro del Interior adjudicó el crimen a la oposición, a la izquierda, ¿no? Y los montoneros, por ejemplo, escribieron posteriormente una carta a nuestros superiores declarando que jamás ni se le hubiera ocurrido semejante cosa, sobre todo contra esta comunidad. Que el padre Kelly era el director espiritual de la madre de Videla, en Mercedes. El mismo canciller me habló el día de la misa exequial, me estaba presente, declarándome, ¿no?, asegurándome de que la Marina no tuvo nada absolutamente que ver. También mandaron un subsecretario, creo, del Interior, un coronel, que vino acá a visitarme, de ponerse a disposición nuestra por cualquier cosa que necesitáramos de quedar. Las únicas ofrendas florales en la misa exequial eran precisamente de las tres Fuerzas Armadas, pero pedimos que no enviaran flores, ¿no? Pero en el gobierno había contradicción, ya sabíamos. Durante los años siguientes, todos los indicios apuntaron a la ESMA,
el mayor campo de concentración de la dictadura militar. Sobrevivientes y represores arrepentidos implican al capitán Antonio Pernías como responsable de la masacre de San Patricio. El vehículo que Gonzalo Torre de Tolosa, alias teniente de navío Vaca, me hace cambiar de color negro a otro color, y creo que encima lo hizo cambiar de color blanco, con lo cual hubo que pulirlo durante toda la noche, porque de negro a blanco es más complicado, se debía a que ese vehículo había estado operando durante el asesinato de unos sacerdotes del año anterior. Cosa que yo no sabía quiénes eran, evidentemente por el tipo de operación de la ciudad palotina, ¿no? Y bueno, así fue. Se cambió de color. Porque había problemas. No sé si el problema era que había denuncias o cuál había sido el motivo, ¿no? Al iniciar la investigación por el asesinato de los palotinos, me interesaba establecer la conexión entre la bomba en seguridad federal colocada el 2 de julio por elementos montoneros y el asesinato menos de 48 horas después. Finalmente, después de entrevistar a más de 60 ex-montoneros, pude localizar a la gente que participó en el atentado. No hubo ninguna conexión entre Emilio Barletti, entre la actividad política de Emilio Barletti en Montoneros y la célula que organizó el atentado en Seguridad Federal. Emilio, en este caso, ¿no es cierto?, pertenecía a la rama política, él estaba incorporado en la estructura política y su accionar militar nunca pasó de un accionar de miliciano, como llamábamos en su momento, que era acciones paramilitares, porque se trataba, ya estábamos en formas, ya en la época del 76, lógico, a partir de marzo, estamos de nuevo en una dictadura, y de los el accionar podía ser un corte de ruta, estas cosas, decir, algo que permitiera, que facilitara, que impidiera el acceso de la policía en un acto de convocatoria. Nosotros estábamos convencidos, o sea, en función de lo que ocurría, o sea, nadie puede negar que había atentados, bombas, etcétera, etcétera, había muertos y demás. Y después llegó el tema de la metodología de la eliminación de los subversivos, que hubo la explicación en el cine de flota, la presidió Mendía, creo que Mendía lo reconoció públicamente después de mis declaraciones, dijo que lo que yo decía era cierto. Y dijeron que la experiencia de Franco en España y la experiencia de Pinochet obligaba, de acuerdo a las consultas que se habían hecho con la Iglesia, a no emplear los fusilamientos. Entonces iban a ser eliminados mediante un método, una muerte cristiana. Y la muerte cristiana, le dijeron, dice, va a ser, por ejemplo, que algunos van viajando en avión y no llegan a destino. La prensa, en abrumadora mayoría, adhirió convenientemente a la versión del gobierno militar. El asesinato era obra de la guerrilla. Solo el periodista inglés Robert Cox, director del Buenos Aires Herald, señaló a grupos paramilitares como responsables del crimen. Al tercer día la noticia desapareció de los medios de comunicación. La Iglesia reaccionó, bueno, una cosa depende de qué considere la Iglesia, ¿no? Si es solamente la jerarquía, claro, está equivocado, ¿no? Porque es la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Y una reacción disímil entre los miembros de la jerarquía, es decir, de la Conferencia Episcopal Argentina, que agrupa a todos, ¿no? Inmediatamente la Junta Permanente elevó a la Junta Militar una protesta, ¿no?, pidiendo que se examinara en su fondo, lo ocurrido, ¿no? Pío Laguí, como nuncio representante del Papa en la Argentina, tenía canales directos con los miembros del gobierno, ¿no?, con la dictadura militar, con la junta de gobierno. Pero Pío Laguí me decía, yo no puedo hacer lo que los obispos argentinos no hacen,
porque tengo límites dentro de la función que tiene un nuncio, pero la Conferencia Episcopal Argentina, la que tiene que estar activa y reclamar como Episcopado Nacional, dice, y es una responsabilidad de ellos. Y le digo, bueno, pero usted como nuncio también tiene que tratar de activar. Y me dice, ¿qué quiere que yo haga? Que lo que tienen que hacer aquí es el Episcopado Argentino. Que yo no puedo hacer lo que los obispos argentinos no tienen el coraje de hacer. La represión horrenda, sin ley, pero no solo sin ley, con un desprecio de la vida humana feroz, del cual uno de los ejemplos más vivos es el asesinato de los palotinos, que tuvo también de la Iglesia una respuesta floja. En aquel tiempo todos vivíamos bajo sospecha, y no solamente bajo la propia sospecha, sospechábamos de los otros, que es mucho más grave. Creo que la historia no va a ser demasiado generosa con la actitud de la Iglesia, y sí lo va a ser en cambio con el episcopado chileno y el episcopado brasileño. En el mes de junio de 1986 se dispuso la segunda clausura de la causa judicial. En todo ese tiempo el fiscal solo pudo encontrar pruebas suficientes para pedir el procesamiento del personal de la comisaría 37 bajo la acusación de complicidad. Existe una deuda que es consigo misma de la sociedad y que consiste fundamentalmente en que todavía la sociedad en su conjunto no ha reconocido el horror y el terror que se ha vivido. No ha hecho, como se diría en el plano psicológico, el correspondiente duelo. Acá es necesario que en este país se haga el duelo por toda la gente que ha desaparecido, que murió. No importa si eran guerrilleros, no importa si eran palotinos, no importa si, si eran incluso, como se dice, inocentes, es decir, gente que supuestamente no tenía nada que ver con la protesta social. Pero todos fueron víctimas de un vasto plan criminal que no tendría que haber ocurrido. Pero como ocurrió, como esto se produjo, y lamentablemente la justicia no logró operar para, de alguna manera, castigar a todos los responsables y culpables de ese horror, entonces la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir sigue latente. La sociedad necesita hacer su mea culpa, necesita reconocer quiénes son los culpables, quiénes son los responsables, deslindar responsabilidades, saber la verdad, y recién ahí va a poder comenzar a construir una sociedad democrática como es, en definitiva, creo, el espíritu y el objetivo de la gran mayoría del pueblo argentino. Años después, la ley de punto final y el indulto impidieron la búsqueda y el castigo de los asesinos. El crimen de San Patricio continúa impune. Yo, después de años de arduas tareas, quedé contra el silencio inexpugnable de un muro de silencio. Para mí es un muro de lamentaciones. Ciertamente lo que pasó en San Patricio fue algo terrible. No solo el 4 de julio, sino hay que pensar también en el 5, el 7, el 10 de julio. Yo me acuerdo lo que era estar en el templo, en la casa, rodeado de fantasmas, de malos recuerdos, llenos de dolor. Y bueno, por eso hoy quiero destacar la labor de un sacerdote que ya tampoco está entre nosotros, el padre Juan Mannion, que supo en ese momento difícil llevar la parroquia adelante, devolverle otra vez la alegría y ser para algunos el padre Liden y para otros el padre Dufo y para otros el padre Kelly. Eso él se lo había propuesto y me consta porque con mucha humildad me preguntaba sobre cómo se desarrollaban algunas tareas y bueno, él quería respetarlas tal cual. ¿Volvieron a San Patricio después del crimen? ¿Nosotros? Uh-huh. Sí. Bueno, después que pasó lo que pasó, nosotros volvimos. Es que el padre Mannion, el nuevo párroco, daba unos sermones preciosos. Justamente estaba pensando en uno de los que dijo en 1977. Las primeras armas que se dispararon contra nuestros mártires han sido las lenguas de esta comunidad parroquial. Sí,
Qué lindo. Ese hombre estaba inspirado por Dios. Yo soy muy católico. Yo, mirá, le rezo a la planta porque Father Kevin O'Neill me dijo a mí, cuando precisas algo, rezale a Father Kelly. Y no sé si es todos los días, le pido que me ilumine por lo menos a mi familia y todo. No solo hablo en esa obra de teatro del hecho, sino del compromiso de toda esta gente que ha sobrevivido, que seguramente ha sido impactada directamente, y también de los que han sido impactados indirectamente y se han acercado a este tema, porque este tema obviamente convoca a un cierto núcleo de argentinos, y católicos o no, y quiero darle la mayor dimensión universal posible. Los indiferentes se aferran a ciertos aspectos externos de la religión y piensan que son la esencia, que están cumpliendo con el Señor. Nuestro mayor homenaje a los cinco muertos consiste en la modalidad que hemos seguido manteniendo en esta parroquia de San Patricio de Belgrano, que es en esto, no cuestionar al hombre, sino ayudarlo, respetarlo, como hacían ellos. En principio he tenido odio, he tenido bronca, actitud de venganza. Creo que es natural, porque ¿cómo puede ser que hayan matado cinco religiosos en su propia casa, toda una comunidad? Pero después de los años he llegado a la conclusión que debo perdonar, perdonar de corazón, pero sí quisiera saber a quiénes perdono, quiénes son los autores intelectuales del hecho, los autores del hecho en sí, el por qué lo hicieron y cómo, para qué, en nombre de quién. Yo quisiera ver la cara de la persona que perdono. ¿Cómo será que los 4 de julio en la misa del 4 de julio que se celebra por ellos, se llena la iglesia de gente? Ha sido algo horroroso, pero espantoso. De eso nadie se va a olvidar. Creo que en esos casos Dios se ilumina. Porque muchas veces uno piensa
pobre gente, ¿cómo les pasa? Y cuando llega el momento, uno lo afronta y es una fuerza que uno no tiene. Esa fuerza vino de arriba. No pasó para adelante. Es una cosa que uno no puede creer, pero que Dios da la paz y la fuerza. No quita el dolor, pero aumenta la fe. En vez de resentirse, aumenta. Es más...